Christian Meyer. Christian Meyer. Te amo, Christian, te amo. Oye, que... Christian, qué chévere que seas Christian. Toma, una foto y una foto. No, tú. Ahí está. Cristian, se viste chévere. Sí, lo sacó bueno. Increíble, Cristian. Qué bravo, hermano. Perdón, pero tú sabes por qué la chica se desmaya, no entendemos nada. Lo que pasa es que soy tan guapo, tan irresistible, tan hermoso que toda chica que me ve se desmaya inmediatamente. No lo puedo evitar. Increíble, hermano. Qué increíble, qué guapo que eres, ¿eh? En serio, soy tan hermoso que cuando nací, en vez de darme un palmazo, la enfermera me dio tres chapes. ¡Su madre! Y mis nanas, en vez de leerme cuentos, me leían el Kama Sutra. ¡Hala! ¡Qué bravo! ¡Qué increíble, hermano! ¡Qué guapo que eres! Y por la piedra también, pero lo que pasa es que... Y eso no es nada, eso no es nada. ¿Qué pasa? Cuando no quería tomar la sopa, no me comía el cuco, me comía la esposa del cuco. ¡Hala! ¡Qué bravazo! Y cuando estaba en el colegio y me portaba mal, las profesoras no invitaban a mis padres al colegio. ¿Entonces? Me invitaban a mí a sus departamentos. ¡Qué bravazo! Perdóname esto, Cristian, una preguntita. El señor acá que hace una cosa así, ¿qué es? ¿Quién? Algo que huele tan rico. ¿Quién? El señor acá atrás tuyo. ¿Ah? No sé a quién te refieres. No, lo Cristian, que pasa pero... es que no ve a nadie, no le importa a nadie. Cristian, yo sé que tú eres artista, que eres famoso, pero yo creo que debes retirarte, hermano, porque si sigue así, la mujer se van a desmayar, no podemos seguir con las votaciones, hermano. Lo que hermano, pasa es que la votación no puede continuar, porque mira, la chica te ven, tú entras haciendo comida, y se van yendo todos y se desmayan. Sí, por favor, ¿qué pasa aquí? Por favor, me van explicando de una buena vez, ¿qué sucede? Estoy en la otra aula y veo que las chicas salen corriendo, otra se desmaya, afuera hay un cerro de desmayadas, ¿qué pasa aquí? Eso es cierto, mire, lo que pasa es que se están desmayando las chicas porque nosotros también queríamos entender el porqué. ¿De ahí? Y no nada, se caen, una se chorrea. Sí, pero ¿por qué? La otra grita. No, lo que pasa es que... El señor de negro. Acá al costado de nosotros señor está... ¿Señor de negro? Está Christian Meyer, acá al costado de nosotros. ¿Qué tal tú? ¿Señor negro? O sea que ustedes me van a hacer creer a mí que cuando las chicas ven al señor, gritan y se desmayan. Así es, hermano. Oye, no, para mí que ustedes algo le han echado a la tintin de leve. Por favor. Están pepeando no, a la chica. No, hemos pepeado a nadie. ¿Cómo se le ocurre? No. Lo que pasa es que lo vamos a explicar bien y claro y conciso para que usted entienda. Al costado... Eso lo vas a explicar en la comisaría. No, por favor, a la comisaría. No quiero escándalos, por favor. Mira, oye, payaso. A mí no me vas a venir a decir a mí lo que tengo que hacer, ¿me entiendes? ¿Ya? Y mírame a los ojos. ¿Estás seguro? ¡Claro! ¡Ay, no! ¡Cristian! ¡Me alojo! Eso me pasa por ser tan irresistible. ¡Huela locas! Increíble, hermano, cómo se alocan por el Cristian. No, solamente se alocan, compadre. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta de algo. Nadie se aloca por nosotros, las chicas ni siquiera gritan por nosotros. Es más, la de pantalón blanco me arrochó. Es así, pues, hermano. Así que vamos a hacer, pues. Algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Esa es la verdad. Policía, ¡chicos! ¿Pero por qué hablan así, chicos? Si ustedes tienen su encanto, vengan con papi. No es por nada, pero este arrocito con pollo está delicioso. Y me lo ha mandado mi hija Keiko. La verdad que está como para chuparse los dedos. Y no les estoy bromeando. Mire, hablando de pollos, el otro día me pregunté, ¿por qué los pollos
no tienen manos. Y la respuesta es fácil. Los pollos no tienen manos porque las gallinas no tienen tetas. Todas las cosas que uno piensa cuando está en prisión. ¡Cómete, la comida está rica! Voy a pedirle a policía que me traiga un poquito de ají para comer mi arrocito con su ajicito que da como la pistra y mi... ¡Policía! Sí, ingeniero. Por favor, tráeme un poco de ají para echarle a mi arrocito con pollo. Ahora, si el ajicito me lo trae con guacatay, pucha, ahora sí ya te pasa para el Cusco, compadre. Perdón, ingeniero, pero ¿cómo se le ocurre que le voy a traer ají? ¿Cómo? Pero si no hay ají, entonces tráeme una ensaladota así grandaza de tomate. Ah, a propósito de tomate. Mira, compadre, me acabo de acordar. ¿Tú sabes por qué los tomates son pequeños, redondos y rojos? La verdad que no, ingeniero. ¿Por qué son pequeños, redondos y rojos? Claro, pe, porque si fueran grandes, largos y verdes, serían cocodrilos. ¡Ah, gracioso! ¡Qué claro. Gracioso! Mire usted, ahora no le traigo ni pepino, ni tomate, nada. Como usted su pollo, por favor, y no moleste. Pero... Pucha, que este jamás la pegará de malo por mi madre. Pero vas a ver, ¿ah? Vas a ver, compadre, cuando gane mi hija y sea presidenta, toditita me la vas a pagar, oye, desgraciado. Bueno, voy a echarme una siestecita antes de escuchar el flash electoral que en cualquier momento ya lo lanzan. Pucha, qué duro que es este colchón por mi madre. Su diablo. Este colchón es más duro que el calzoncillo de Robocop. ¡Policía! Su diablo. ¡Policía! Sí, ingeniero, ¿y ahora qué quiere? Hazme un favor, flaco. Tráeme, por favor, un colchoncito nuevo con bastante resorte, ¿ya? Bueno, este también tiene resorte, pero ya se gastaron porque cuando Gina estuvo aquí conmigo, le daba todos los días. ¿Perdón? Todos los días. ¿Qué cosa? Le daba consejos para que pueda ser feliz. Bueno, y que el colchón sea de dos plazas, antialérgico y medallón. Por supuesto, paraíso. Bueno, ingeniero, usted me va a disculpar, pero ¿sabe qué? Duerma aquí, si desea. Y si no, pues duerma en el suelo. Ese es su problema. Oye, en el suelo duerme tu mujer para sentir algo duro. Vas a ver, compadre, vas a ver. Cuando gane mi hija, te voy a mandar a Puno a cuidar vicuñas. Pucha madre, tanto renegar me ha dado sed. Voy a llamar a este tomo para que me traiga algo de tomar. ¡Policía! ¡Policía! ¿Otra vez, ingeniero? ¿Y qué cosa quiere ahora? Mira, compadre, acá todo el mundo sabe. Todo el mundo ya hizo correr la bola que a ti te gusta el trago. ¿Perdón? Un momentito, señor. Yo soy astemio. ¿Perdón? Cuando uno toma agua para tu conocimiento y fines, también se toma un trago de agua. Por supuesto. No es necesidad que sea de lo que tú estás pensando. Disculpe usted. Así que, por favor, tendrás un poco de gaseosita que me invite, pero con bastante hielito, así que, por favor. No le voy a traer ni gaseosa, ni con hielo, ni nada. Le voy a traer un vaso con agua, si desea. Y si no, perdón. Mira, compadre, ahorita va a salir mi hija presidenta y me voy a desquitar con este desgraciado. Ya, vas a ver, compadre. Ahora vas a ver. Puchete, mientras lee su libreto. Aquí tiene su vaso con agua, ingeniero. Gracias. De caño, agua de caño es. Oye, compadre, van a ser las 4. Vamos a ver el flash, por favor. Voy a prender una de estas vainas. Pero mira, compadre, por tratarme mal... Vas a ver lo que te va a pasar cuando mi hija salga presidenta. Ahí vas a ver, ahí va a ser la situación. Perdón, ingeniero, pero comprende usted que es mi deber, yo realmente cumplo órdenes. No, mira, compadre, ya no te quiera cambiar de opinión. Mira, yo te voy a encerrar con una perrita chusca para que tenga perritos policías. Ahí te voy a ver. Ahí te voy a ver, compadre. Pero, ingeniero, compréndame, por favor. No, ya te jodiste, compadre. Ya te jodiste, ya. Ya. Ya van a dar el flash ahorita, así que anda listando tus maletas, compadre.
La verdad que, perdón, ingeniero. Toda la vida le he tenido bronca a este policía. Ingenierito, de mi corazón. Usted sabe cómo lo aprecio, lo estimo, lo quiero. ¿Qué es eso? Aquí le traigo su gaseosita heladita, su ajicito. No, ya mandé pedir el colchón de dos plazas de pluma de avestruz. No, ya, de pavo real. Ya no quiero nada. Si gusta, le hago tomar en la boquita. No, ahí nomás. La boquita la vas a dar a tu vieja, la vas a dar en la boquita. Ya, compadre, cállate, que ahí comienza mi flash electoral. Ahí está. Su atención, por favor. A continuación, viene el flash electoral. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Flash electoral. Resultados a boca de urna. Hola, Llanta Chumala, 51.5%. ¿Ya? Keiko Yukimori. Arriba, 5 puntos, arriba. Se les hace aquí. Sí, apúrate, 5 puntos. 48.5%. Chumala es el virtual presidente de la República. Perdón, ¿me decía usted, ingeniero? Que su hija iba a salir de presidenta, que a mí me iba a mandar, no sé, a La Puna y a Nahuay, no sé, ¿qué me decía? La verdad, no importa que no haya ganado mi hija Keiko, porque yo confío en la generosidad de Olayanta Chumala. Por ahí me han dicho que él es una buena persona y por razones humanitarias me sacaría de la cárcel. Escuchado. Perdón, ingeniero, me están llamando por teléfono. A ver, por favor. ¿Aló? Sí. ¿Cómo no? Señor, perdón, sí. Inmediatamente. Por supuesto, señor. De ninguna manera, señor. A sus órdenes, señor. Perfectamente, señor. Mi estimado ingeniero. ¿Quién era? Me acaban de llamar de la alta dirección. ¿Ya? Y me dicen que usted va a salir de la cárcel. Y ¿qué? Vaya preparando sus maletas. Te lo dije, compadre, ya ves. Yo sabía que Ollantita era un buen muchacho. Bueno, saliendo de aquí, lo primero que voy a hacer es buscar a Gina para un buen remember, compadre. Sí. Voy a ver si ha venido su movilidad, ingeniero. Ya, bacán. Sí. Pucha diablo. Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Flaca. Con mi madre que te voy a extrañar, flaquita. Pero la verdad, aquí entre nos ya me había cansado de hacerle hueco al papel. Una volteadita para tu papi. Ya, diablo. Vamos a tener que separarnos. No. Yo me la llevo de recuerdo, porque con esta he hecho pero todita las poses. Ahí viene el zapazo este de policía. Bueno, ingeniero. Sí. Ya llegó el transporte. ¿Transporte? Y ha venido con dos personas que lo van a acompañar. O sea, todavía con guardaespaldas. Increíble, ¿ah? ¡Pasen, muchachos! A la orden, jefe. Después de años voy a salir con guardaespaldas. ¡Hola, Chinito! ¡Hola, causa! ¿Qué? ¿Cómo estás? Oiga, pero... ¿ustedes quiénes son? Somos tu compañero de Luri. ¿De Luri? ¿Cómo? Yo sabía que tenías que llegar, Chinito. ¿Pero quiénes somos? No entiendo nada, señor. Somos tu compañero, compadre, de Lurigancho, porque para allá abajo nosotros. Pero es imposible, yo no puedo ir a Lurigancho si yo voy a salir en libertad. En libertad, pero en 15 años. Muchachos, llévenselo. ¡Vamos! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¿Aló? Sí. Misión cumplida, señor Chujode. Y se baila a sus órdenes.